Esa está verde. ¿O no, no es la ñora que está picando para ir a cocinar? Ay, como él va a hacer el almuerzo también. Pues sí. Por eso lo han mandado a buscar leña. Y esa llanta me la quita de ahí. Ah, no, no, y la patrona. Ah, pero yo sí. Usted sí. Por favor, gente, la saca de ahí, por favor. Miren, no le hace caso. $2 descuéntele. $2 le descuento. Si va a ganar 5, va a ganar $3. O mejor le damos 2.50. 2.50 porque Pedro está desempeñando medio trabajo. O una corita. O una corita. Pregúntele cuánto quieres y los 2.50 o la cora. Los 2.50 o una cora. Es bien que le vas a decir una cora, ¿cómo la sabes? Es chiquitita. Sí, eso se puede ganar. Es porque tiene un poquito nada más de leña que tiene. Y ahí va a cocinar usted. O sea, los frijoles. No. Y ese hombrecito ni habla, usted bien raro. Hace no, que le pase. Qué feo que contraten a niños. Sí, fíjese, porque ese pistón es más divertido. Sí. Mejor se lo regalaran. Mejor se lo regalaran porque él no lo desempeña el trabajo. Obediente, la está siendo obediente, mire. Pero cómo me habla también, oiga. Por favor. La propia, no se puede. Mire. La propia, patrona. Se puede sacar aquí. Que no es hombre, que no tiene fuerza, pues. Eso, la oliendo. Pobrecito, mi criaturita. Eso puede. Ay, Dios. No se gana el sueldo. No, es que hay. Diego, él va a dar todo por el sueldo. Va a dar todo por el sueldo, pero nunca lo da. Mira, no va a cortar esta. La raíz, quiere decir usted. Como sea. Ay, pues, pobrecito. Miren, se imagina. Es que lo que pasa es que el señorcito, ¿qué? Pues si él ya no mira. Él ya no mira, ya no mira. Y si anda fijando. Por cierto, el sol. No maltratar. Va a molestar las uñas, tiene razón. Él que tiene que sacarlo, porque él que está ganando. Pero, amor, yo lo Laura, y déjelo, que él la saque. Ay, mire, cómo se hace las manos inmovibles. Sí, que la saque él. Permítame, o mejor, por sello. Pero sí, se va mal. Ay, pero eso sí que. Mire, esto, cuando uno va a sacar una cosa, no lo deja. No, pero yo la voy a hacer. ¿Cuánto me han dado, patroncita? A usted le daría unos $100. Va, venga, llévasela, va. Para que le dé comida a los animales. Está bien, póngala bien, pero. Mire, no me hizo caso, mire. O para que haga platos. Es que no me siento porque yo nomás no me voy a cansar. Me voy porque le voy a pedir agua a mi madre. ¿Qué es esta sombra? Esa llamatilla que ni pesa, ni estaba nariz, te costosa. Y eso va para eternidades con ese palito. Oye, y mire, que le corte todo eso. Pero ahí como que nido está haciendo, veo que un hueco está abriendo ahí. Quizás para ir a dormir ahí. Ah, Ari, ya de haber dicho, voy a abrir así para de ahí ponerme a dormir, a descansar. ¿Sabe? ¿Cómo se llama? ¿Quién es ella? Es la ayudante, ¿sí?
Ay, 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 ha venido, pues. Ah, lo único que faltaba. Sí, y si le ayuda hay algún problema. Pues sí, porque solo a él le han dado trabajo. Qué bueno. No te vengas así enojado. Pero mire, ve, desde la mañana está ahí, mira lo que ha contado. Y entonces, ¿por qué no le ayudan ustedes? Pues porque él es el que está ganando, ¿no? Yo voy a creer que yo me voy a ensuciar las manos haciendo. No estamos criticando, estamos hablando de la verdad. No, pero la imagen de la bomba. No, es que me enoja que le están haciendo chistes, Darwin, y eso no le estamos haciendo chistes, le estamos diciendo la verdad porque le estuviéramos haciendo chistes. ¡Chiste! No le estamos haciendo chistes. Ni que fuéramos payasos. Si quiere le ayuda, Darwin. No, pero no. Ah, o sea, que ella es la que le ayuda a sacar la tarea. ¿Su mamá iba? Sí, pone mi mamá. Ay, panda, que la señorita. Viera una señorita así, mira, en la torre. Mire, mi mamá no está no, hablando, oiga. Ay, no. Ah, usted la conoce, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es su gracia, pues? ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo su gracia? Gracias, su nombre. Su nombre. Ajá, su nombre. No, pero así le dice su gracia. Pues, ah, como para en payaso. ¿Cómo es su nombre, pues? Yo no le mi nombre es Mariela. Ay, no me va a dar un besito, pues. No, personas como fue Malena, esta persona. Oiga, ¿cómo se llama? ¿Cómo quiere que la respete? Olga, ¿no? Se llama, no, Olga dijo, va. ¿Cómo se llama? Olga. Y él sí sabe Morales, mire. Él sí sabe porque él lo tiene Morales. Mucho gusto. Aprenda a hablar. Ay, qué mujer más ingrediente. Darwin, ¿y a qué hora va a terminar? Por ahí las 8 de la noche. No, con ese paso, va a ir a las 8 de la noche. Sí. O va a ir a buscarte un cortito. No, fíjese. Yo no, él está trabajando. Mucho gusto, mi nombre es Mariela. Preséntesele. Mucho gusto, mi nombre es Laura. Ah, vaya, con quién. Le gustó más el nombre suyo. Ella es mi nombre es Mariela. Ella es la famosa Laura. Y yo también, no, famosa pues, no soy porque no pero canto. Pero bueno, no era tanto bien como me lo describían los muchachos. ¿Qué? ¿Qué? Nada. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Está llenando agua. ¡Ay! Ya tiene sequía. Uy, qué ay, cómo soporta esta gente. Ni a trabajar, dije que viene a ayudarle y no traía agua. No traía agua. ¡Qué barbaridad! No, hombre. Se meta con esta persona. Así le... ¡Papá! Mira, ay, yo no me puedo. ¿Y ustedes, payaso, han visto o qué? Sí, pero le falta pintura. No, si la pintura ya la carga usted, señorita. Dejamos al ayudante del... Sí. Ay, pues ahí se lleva la llanta. Y dígale que ella lleve la leña. Ay, usted se lleva la leña. Sí, yo me la llevo y qué, compadre. Ay, regalo. Ay, qué. Que peor que. ¿Para qué va a estar pidiendo? Es que, en serio, ¿acaso usted no le molesta que lo esté molestando? Ya me molesta, pero ahí déjela. Hay que. Es que de ver cómo soporta gente así. Es que las palabras. Sí, yo sé, las palabras son palabras y todo, pero igual da cólera. Sí, que bueno, tanto, pero yo ahí las dejo que hablen lo que quieran decir. Ahí, y ahí, le falta bastante. No, ya poquito. Ya me voy ya para la casa. Sí, mi mami solita se quedó. Sí, allá en casa se quedó. Sí. Vale. No se la voy a buscar entonces. Ah, pues, pero sí la va a ir a ver. ¿Sí? Dígale que ya voy a llegar a todo. Va, está bien. ¿Para dónde va? Déjale desayuno. Sí, déjale desayuno. ¿Qué? No lo vio por ahí, bro. Bien trabajando está. Sí, se fue a trabajar en la mañana, pero como. No le dije que. No, me agarró la tarde, nos agarró la tarde a los dos, pero no le dice nada. Lo bueno es que se quedó solo. Sí. Ay, que ahí estaban unas mujeres. ¿Cómo le puedo decir?
No sé, haciéndole chiste estaba. Sí, haciéndole chiste, como porque estaba trabajando y... Ay, no, que siempre tiene que haber gente. Sí, me fue... De mala calaña no sé. Por acá. Caer malas personas, así que... Sí, burlando, el pobre chico está trabajando. ¿Tenía que un huevona ella? A lo menos. Ay, a lo menos que no han de hacer nada, pasa solo en una maca meciéndose. Y se burla de una gente que trabaja porque no son... Ellas no hacen nada. Pero igual, le voy a dar un teléfono. Mire, voy a dejar más. ¿Entonces? ¿Dos sacos? Sí, no te vas quedando de la casa. Vaya, se queda, voy a buscar ya un poco la puerta. Va. Está bien, si deseas, voy a dejar de la casa. Y mira, ahí los niños. Ah, ya en la casa están. ¿Con quién los dejaste? Con mi abuela. Ah, bueno. Ay, no trae al niño otra vez aquí. Sí, agarra caminar por todos los días, me imagino como que hay un está feo su camino, pues. Para el niño, pues, tanta zacatera es peligroso, se le puede pegar algún animalito. Sí, igual las vacas, ¿no? Sí, por todos los momentos, creo que lo único que vas a ver animales de toda especie. ¿Por qué me decís? No, por ahorita no, se tiene. Ay, yo no sé por qué se me dio tan lejos. No, no, aquí estamos bien. Estamos. Yo pensé que porque se querían librar de ese señor mío. Ay, ¿de qué sirvió ese hombrecito siempre anda buceando por ahí? Ay, donde quiera. Ese hombre, ay, marca ese hombrecito. Imagínate, ya bien, pero ya no lo hemos visto, no lo he visto, no lo yo. Visto. No, ni Darwin. Sí, porque yo me quedé preocupada de que no, pero quizás ni Darwin, porque no me ha dicho nada Darwin. Por lo menos no lo ha visto. Ahí vamos a buscar que sea. Qué bueno que no lo vea Darwin. Que uno un día vamos a mandar a hacer, porque no andamos viendo que han escondido por ahí. Bueno, yo sí me voy entonces. Ahí te quedas, ¿ves? ¿Qué voy a venir? Mira a ver si me encuentro por ahí cerca. Yo lo hacía más lejos, mi amor. No, papi. Aquí me dejó el patrón. Pero lo ha dejado muy. Te traía el desayuno, mi amor. No, no, aquí ya va a ser ahí almuerzo, casi, porque ya es tarde, imagina, por tu ayuda, levanté y no le dejó nada al patrón, amor. Sí, tú me pusieras por acá. No, no lo regañó, mi amor, porque es pues, tarde. Bien, o sea, no tanto. Así no tanto. ¿Qué le dijo? Ah, yo le dije que tenía una. Le dije yo que en los errores siempre uno comete, pues, el primer día del trabajo siempre a veces le agarra la tarde, pues, pero ya uno agarra la responsabilidad. Se queda cara, mi amor. Sí, pues, pero no, todo bien. ¿Pero qué le está lo que está ahí? Uno no sé. Descánse un poquito también porque se sale. Sí, porque la verdad, bueno, se mira fácil, ¿no? Pero está cansado. Sí, ¿sí? Está. Sí, a ver. Pero mi amor, está olido bien, me ha pasado ganado por ahí, no. No, bien, hace pasar rato. Bueno, pasó el ganado de para abajo, que lo llevaron. Yo ahorita me contó algo, mi amor, es cierto. ¿Ah? Ahorita me contó algo. ¿De qué? Si unas mujeres se burlaron de usted. No tanto así, pero ahí estaban platicando conmigo. Ajá. Pero no. ¿No están burlando, mi amor? No, platicando. Ay, yo le digo a la otra, es feo que unas muchachas se burlen de usted o algo que... Está trabajando, si eso no es cosa. No, pero no, platicando, estaba bien en el trabajo. Que, ah, bueno, qué bueno, mi amor. Yo le estaba viendo que. No, se ve fácil el trabajo, pero. Ah, no, que se todo ve cansado, le digo. Sí, todo cuesta, mi amor. Sí, la verdad, sí. Pero démosle gracias a Dios que he conseguido chambita, mi amor, porque la verdad que acuérdese que si uno anda buscando otro trabajo liviano, pues yo siento que no cuesta, no. Sí, no vayar, mi amor, sí. Así que hay trabajos pesados. Va, le dejo la comida, mi amor, si gusta, porque siga trabajando. Está bien, pues. Ah, pues quédate, mi amor. Ahí llega. Te van, van saliendo, van. No vayan a andar quedando en ninguna parte. No, está bien. Estaba su modo de ser, su médico, su invitado.
Buena. Buena. ¿Qué tal, patrón? Por aquí, bien. Hola, ¿qué tal? No me buscando, andaba por allá. Luego, usted a las 5 de la mañana salió de la casa. Sí, es que me fui a comprar unas cositas allí para que me presente a trabajar hoy. Sí, es que por allá déjeme. Está bueno, está bueno. Sí, es que no, yo me siento un poco mal porque tengo ya todos estos días que no me había hecho presente a trabajar, pero hoy sí vengo con todo y quiero que me pide disculpe allí por todo este tiempo que no he trabajado. El ser del hombre. Igual vos también disculpame allí porque no. Usted, por favor. Que no, y porque te sentís mal. Ok, pues discúlpeme usted por haberme portado mal todos estos días y pues ahora sí vengo dispuesto a trabajar con el patrón para darte tu lugar, tus lujitos allí, tus cositas, va, porque la verdad yo la quiero bastante. Me siento un poquito mal, me siento un poquito mal porque no te he dado el lugar, pero ahora sí quiero recompensarte allí.